Israel fue tomado por sorpresa por la operación más ambiciosa de Hamás desde la Franja de Gaza. La magnitud de lo que ha estado sucediendo no tiene precedentes. Hamás rompió el alambrado que separa Gaza de Israel en varios sitios, en el ataque transfronterizo más grave que Israel ha enfrentado en más de una generación. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que el Estado de Israel está en guerra después de que militantes de la Franja de Gaza dispararan más de 2.000 misiles y se infiltraran en el sur del país en un ataque sorpresa el día sábado. Hasta el momento, cientos de muertos ya van en este enfrentamiento y miles de heridos se han contabilizado. Nuevamente, el Medio Oriente está en guerra. A través de drones y aviones de alta tecnología, Israel está respondiendo a los ataques del enemigo. Ante esto, hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno de México enviará este lunes 2 aviones para rescatar a los mexicanos que se encuentran atrapados en Israel tras los ataques terroristas de Palestina. El mandatario mexicano detalló que el primer avión despegó esta mañana, mientras que la segunda aeronave saldrá de México por la tarde. Hoy sale un avión para traer a los que quieren venir a México. Están trabajando los embajadores en Israel y Palestina. Hay apuntados alrededor de 300 mexicanos que quieren salir. La mayoría están en Israel. Se está buscando la protección de todos nuestros connacionales, fue lo que indicó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nacional. Cuestionado sobre los crímenes cometidos por el grupo terrorista Hamás en territorio israelí, el presidente de México se pronunció en contra de la violencia e hizo un llamado a la ONU para que se convoque a una asamblea para buscar la solución pacífica del conflicto en el Medio Oriente. Nosotros estamos a favor de la paz, no consideramos que deba utilizarse la violencia. Es muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuanto a política exterior, no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Esa es nuestra postura. No queremos la guerra, no queremos la violencia. Fue lo que respondió el presidente de México desde Palacio Nacional. Lamentamos mucho lo que está pasando por este enfrentamiento entre palestinos e israelitas. Consideramos que Naciones Unidas debe aplicarse a fondo. Se debe convocar a una asamblea con la participación de todos los países para pronunciarse por una solución pacífica y evitar la guerra, fue lo que dijo el presidente de México. En este contexto, el presidente informó que son 3 los mexicanos desaparecidos tras los ataques terroristas palestinos en Israel. Ante ello, México envía aviones de la Secretaría de la Defensa Nacional para el rescate de todos los mexicanos que están en la zona de peligro en el Medio Oriente. Quisiera conocer su postura acerca del conflicto en Medio Oriente. Digo, ya ayer fijó alguna posición el gobierno mexicano, pero quisiera conocer su postura personal. Pues ya se definió nuestra postura. Nosotros estamos a favor de la paz. No consideramos que deba utilizarse la violencia. Es muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuanto a política exterior,
no intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de las controversias. Esa es nuestra postura. No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia. Sostenemos que es lo más irracional que puede haber, que puede existir, la confrontación, el uso de la fuerza y la guerra, que produce mucho sufrimiento. No queremos víctimas por las guerras. Lamentamos mucho lo que está pasando por este enfrentamiento de palestinos, de israelitas. Consideramos que Naciones Unidas debe de aplicarse a fondo, no solo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque estamos viendo que no apuestan a la búsqueda de la paz, siempre bloquean cualquier iniciativa en ese sentido. Yo creo que se debe de convocar a una asamblea de Naciones Unidas con la participación de todos los países miembros para pronunciarse por el diálogo, por la solución pacífica y evitar la guerra con todo el daño que ocasiona. Esa es nuestra postura. En cuanto a los mexicanos que se encuentran en Israel, hoy sale un avión para traer a los que quieran venir a México. Están trabajando los embajadores de Palestina, de Israel. Hay apuntados alrededor de 300 mexicanos que quieren salir. En el caso de Israel, la mayor parte de los mexicanos que están lo han hecho por viajes turísticos, fundamentalmente religiosos, y como están cancelando vuelos comerciales, se decidió enviar un avión que sale hoy mismo por la mañana y se está preparando otro para salir por la tarde. Y se está buscando la protección de todos nuestros connacionales. Hay reportes de 3 mexicanos desaparecidos. Ya se tiene comunicación con sus familiares y se está haciendo toda una labor de búsqueda. Están nuestros diplomáticos actuando en la protección a mexicanos. Esa es nuestra postura. ¿Se tiene una idea de cuántos mexicanos hay en territorios palestinos? Sí hay. En general, en Israel, alrededor de 5,000 mexicanos. Presidente, más allá de lo injustificable del ataque terrorista, ¿cuál es la postura mexicana respecto a la reivindicación histórica de la causa palestina? Nosotros no queremos tomar partido, porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica cuando se enfrentan estos
conflictos tan lamentables. Es una situación de mucha gravedad, que más que condenas, lo que requiere es búsqueda de soluciones pacíficas, que se dialogue y que se evite el que escale más la confrontación y la violencia. Ya son, hasta ahora, lamentablemente, muchos muertos, tanto de Israel como de Palestina, y no queremos eso. Entonces, vamos a seguir convocando al diálogo, como en el caso de Ucrania y Rusia, hicimos propuestas, sentimos que hace falta más actividad de la ONU, actuar más y no quedarnos con los procedimientos de antaño, de que todo pasa por el Consejo de Seguridad y si un miembro veta una iniciativa que va con el propósito de conseguir la paz, ya se paralizó, ya se nulificó por completo la ONU. Eso debe cambiar. Y este es uno de los momentos en que la ONU tiene que tener una actividad, una acción, un papel protagónico, porque si no, ¿quién? ¿Considera usted que se requiere una reforma en la forma de operación de la ONU? Sí, pero dada la urgencia, hoy deberían de estar convocando a una asamblea de todos los países miembros y buscar la aprobación de una resolución que ayude a dialogar de inmediato, que lleve al diálogo de inmediato entre las partes y que no dependa solo del Consejo de Seguridad, porque si no, no se avanza y no se hace nada y pasa el tiempo y continúan los enfrentamientos y continúan las pérdidas de vidas. Esa es nuestra postura. En el Consejo de Seguridad el control lo tienen las potencias, ¿no? Sí, desde hace mucho tiempo, desde que se fundó la ONU, pero eso tiene que cambiar. Ya es completamente obsoleto ese procedimiento.